Desde nuestra creación en el año 2012, el SENACE tenía la misión clara de devolver la confianza en los estudios de impacto ambiental. Por eso, cuando nos enteramos de la publicación de la ISO 37001 en el año 2016, dijimos que este sería un buen sistema de gestión para implementar en nuestra organización. No teníamos una ISO 9001, pero sin embargo, pese a ello, decidimos que la ISO 37001 sería el primer sistema de gestión que implementaríamos dentro de la organización para devolver la confianza al ciudadano de los estudios de impacto ambiental. Por ello es que decidimos impulsar la norma dentro de nuestra organización. La respuesta ha sido muy positiva. Por ejemplo, por parte de nuestros trabajadores hemos notado mayor orgullo de trabajar en una institución que se toma muy en serio la ética y la integridad en sus funciones. Por parte de nuestras partes interesadas, los administrados y las instituciones públicas, hemos notado un interés en implementar un sistema de gestión antisoborno y mejorar sus controles anticorrupción, por lo que hemos tenido una serie de reuniones en las cuales hemos explicado nuestros avances. Somos la primera agencia de evaluación de impacto ambiental en la región en contar con esta certificación internacional. Debido a ello hemos identificado tres principales beneficios. El primero, promover una cultura anticorrupción dentro de la institución, ya que no es únicamente un compromiso de la alta dirección, sino de todos los trabajadores en el SENACE. En segundo lugar, podemos identificar y gestionar mejor nuestros riesgos de soborno, ya que esto nos permite en nuestras actividades diarias saber cómo debemos enfrentar este riesgo. Y finalmente, devolver la confianza en la evaluación de impacto ambiental, que es el propósito principal que buscábamos detrás de la implementación. En un contexto complicado como en el que vivimos, todas las instituciones públicas deben dar señales claras. La ISO 37001 es una señal del compromiso institucional de luchar contra la corrupción. Es por eso que debemos tomarlo en cuenta cuando queremos implementar que este es el inicio de un largo camino para luchar contra la lacra que es la corrupción en todas nuestras instituciones.